Muchas gracias, María. Como siempre, apoyando en todo. Como un grupo muy grande, la verdad que tenemos detrás, por suerte hace años, en organización de eventos y más eventos culturales como este, ¿no? Realmente quería darle la bienvenida a toda la gente que con tanto esfuerzo pudo hacer tantos kilómetros para poder compartir esta noche, ¿no?, con todos nosotros. Y bueno, mañana que esté presente en los festejos de la Strudelfest. Es la primera vez, sí, que organizamos desde la Casa del Fundador, si bien hace ya 3 años y medio, 4 que estamos en este proyecto de revalorizar la cultura de los alemanes del Volga a través de la casa típica conservada en el tiempo, ¿no? Bueno, todo esto hace unos cuantos años, con mucho esfuerzo en lo familiar y un grupo grande de amigos. Y como decías, María, en esta oportunidad se sumaron unos cuantos de la organización de la Strudelfest, Oscar, muy comprometido con la causa también. Y bueno, es un grupo muy grande, la verdad que la gente de la cocina, los mozos, bueno, no se puede nombrar uno por uno porque es un grupo muy grande. Siempre uno tiene que estar al frente por ahí poniendo la cara, más allá que no me gusta agarrar un micrófono, pero bueno. Es el momento de agradecer a todos los presentes y bueno, sigan disfrutando esta fiesta y los esperamos por muchas fiestas más, ¿no?, de acá en adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Darle fundamentalmente la bienvenida a todos esos que nos están visitando de tantas localidades. Darle también la bienvenida a representantes de turismo de la provincia que nos están acompañando, a Lucas del Hoyo y fundamentalmente a todos los que hemos compartido esta cena que da el inicio a esta Strudelfest. Realmente reconocer todos los antecedentes que hay de esto va a hacer que, si les gusta esta fiesta, seguramente va a tener proyección en el futuro y seguramente vamos a seguir haciendo de esta Strudelfest algo tan auténtico como es el Strudel mismo. Así que esto recién está empezando, mañana tenemos un día largo, ojalá que terminen esto muy bien y sigamos disfrutando todo el día de mañana. Que la pasen muy lindo y un abrazo para cada uno de ustedes.